María la del Barrio, porque en novelas América está mejor. Esta noche la propia Thalía nos confiesa que todo esto ha terminado y ya con las puertas de su corazón abiertas, yo traté de convertirme en su próximo galán. No lo creo porque tú me quieres a mí. Terminó la novela y se acabó el romance. Y es que esta noche la reina de los basureros y de las novelas nos confiesa que Colunga ya es historia. Mucho se habló del supuesto romance, aunque yo siempre tuve mis dudas sobre estos besos. Cuando me reuní con Thalía, me di cuenta que esta belleza estaba muy clara. Thalía, ¿cómo estás? Bien informada. Y hasta en algunos momentos me puso un poco nervioso. Oye, pero hace años que no te veía. Sí, desde que nos vimos en la playa que te di el beso, ¿no? Oye, pero tú estás más bueno cada vez. No, he perdido el peso, estoy bonito, ¿no? Estás muy bueno. Yo creo que una novela junto deberíamos hacer. Ya te oí, ¿cuándo hacemos la novela? Cuando tú quieras. Yo te estoy oyendo todo lo que tú dices de mí. Hablando de novelas, el galán ese que anda contigo con un beso, ¿qué es lo que pasó? No, yo no tengo galán. ¿Ya no? No, estoy libre, por eso estoy así contigo, gordito. Estoy bien. Ponte las pilas. Es verdad que tu mamá no dijo que no, que tenía que terminarse la relación, ¿no? Que nunca había que salir. No, para nada, no. Fer es un... Se escondió, se fue. Bueno, ella nunca la puede sacar en cámaras porque se pone muy nerviosa. Pero bueno, Fer es un niño muy lindo que quiero mucho y todo. Pero las cosas cambian y entonces, bueno, yo estoy por un lado y él está por el otro y punto. Qué bueno, mira, ya terminó con él. ¿Qué vas a hacer esta noche? A ver. Oye, tú lo sacaste en los taches esos de las bodas, ¿eh? Sí. Y mi mamá y yo lo estuvimos viendo. Y yo dije que tu mamá... ¡Te tengo vigiladito! Y yo dije que tu mamá había dicho que no había boda. ¡Que no había boda! No, pero no hay boda, ni ahorita no hay ni habrá. Como bien oyeron, no hay ni la remota posibilidad de una boda con Colunga. Pero algún día tiene que casarse. Cuando lo haga, habrá muchas ofertas de la televisión. ¿Veremos la boda de Thalía por la pantalla pequeña? Ay, familia Thalía, amor, ¿qué crees? ¿Qué crees? No, bueno, yo creo que la gente sabe valorar a los artistas. Y bueno, cuando habrá boda, no sé, igual me caso con un príncipe y entonces ahí sí no puedo televisar mi boda. Pero yo creo que el público siempre debe estar conmigo. Y si me caso alguna vez, todos tienen que saberlo y todos están invitados. Pero todavía no, muchachos, todavía no, no lloren. Pero lo que más me impresionó de todo lo que me dijo fue lo de la novela. Y unos días más tarde me volví a reunir con ella para ver si pudiéramos convertir mi sueño en realidad. ¿Ustedes imaginan a nosotros dos como pareja en la próxima María la del Gordo? ¿Cuándo vamos a hacer la novela? Cuando tú quieras, cuando quiera que Televisa me quiera llevar para allá, yo con mucho gusto hago una novela y estoy loco por hacer una novela. ¿Y cómo serían los besos? ¿Sabes que ahí los besos son fingidos? A ver, pues tratamos. A ver. ¡Socorro! Si Thalía dice que los besos de las novelas son de mentira, yo me imagino que entonces lo que se dio con Colunga, bueno, mira, vamos a dejarlo ahí, Colunga. Yo creo que sí, que lo debes dejar ahí. Yo lo que quiero saber es qué frescura es esa tuya, que tú eres un hombre casado, no se lo dijiste a Thalía. ¿Qué tiene que ver eso para yo hacer una novela? No, lo de la novela no, lo del intento de ese beso. No, el beso, yo quería besarme porque ella es la que dijo que los besos verdaderamente eran como fingidos, yo quería que ella me enseñara. ¿Tú querías probar? Yo quería probar a ver cómo se hacían en las novelas, porque en las novelas parece que ella besa muy bien, abre la boca, de todo hay ahí. Entonces si ella dice que son de mentira, no entiendo. Así que ya tú sabes, Thalía, hay que probar con Raúl antes de llevarla allá de la edición de la novela. ¿Qué tú crees? ¿Cuál tú crees que debe ser el papel mío? Yo creo que de galán, pero ¿qué tipo de galán? El galán gordito. No, pero yo no quiero hacer una cosa así como el premio mayor. Quiero hacer una cosa seria, un galán serio y definitivamente con Thalía. Ella se enamora locamente de ti. Mira, podemos tener a Thalía y a Paulina Rubio, las dos peleándose por mí. Y a Pati Manterola. No, a Pati Manterola como una querida ahí en un lado. No importa, ay, Dios mío.